Hola, muy bienvenidos a Gente. Quiero contarles que hoy día vamos a estar con Marcela acá de Martori. Ella nos viene a contar de una feria que se llama Puro Arte Bazar de Navidad que se va a realizar en Reñaca. También vamos a estar con Patricia Saldívar, directora del Centro del Alérgico de Santiago. Hoy nos acompaña Marion Liz, de una importadora Lady Van. Ella nos trae productos maravillosos que usted puede regalar en Navidad. También vamos a tener un desfile con Claudio Jiménez de la tienda Balut Viña. Es ropa de varones, de fiesta, de matrimonio incluso, acá en Gente. Y en nuestra cocina hoy día, una vez más, está la Casa Cervecera Altamira junto a nosotros. Está debutando hoy día el chef Eduardo Gabler. Y tenemos también al gerente general y dueño de la Casa Cervecera Altamira, Sergio Morán Valdés, con nosotros. Nos tienen una novedad porque hay una gran venta navideña que ya nos van a contar detalles y de los productos que usted puede comprar en ella. ¿Cómo están? Hola, Marín. Muy buenas. Muchas gracias. Hola. Muchas gracias por venir una vez más. Ya son de la familia ya, pero el Eduardo no había venido nunca. Sí, agradecerte también por la invitación de este día y darme la oportunidad de poder cocinar, que es lo que quiero demostrar. Es lo tuyo. Exacto. ¿Y qué es lo que vas a cocinar, Eduardo? Mire, lo primero, quiero presentarte lo que nosotros hacemos en la carta, que es un jamón de cerdo. ¿Ya? Con cerveza Stout, de nuestra casa cervecera. Lo cual, si quieres partemos al tiro. ¿Así? Sí, claro. Ok, mire. Acá tenemos nuestra pierna de cerdo deshuesada. Ya. Entonces, lo primero que hay que hacer para este jamón, que es primero aliñarlo. Ya. ¿Vale? Tenemos sal, tenemos distintas otras especias, tenemos romero, pero eso lo vamos a dejar un ratito más. Sal, primero, más o menos por kilo de pierna de cerdo, son más o menos 20 gramos. Ya. Bueno, la gente podrá entender que podrá hacer una cuchara ras de sopera, que es más o menos esa es la cantidad. Y lo ponemos aquí un ratito, a que se mezcle un poco la sal, ¿vale? Echamos pimienta, ya, para que le dé un toque. Nos podía traer un pimentero chiquitito, ¿eh? Claro, es que ese es el toque igual de Altamira, que nosotros darle... Creo que es entero, artesanal. Exacto, artesanal, hecho... mano, así, yeah, todo directo de nuestra mano. Y lo importante de nuestra cerveza Stout, que es lo que está marinado. Sí. Ay, perdón. Ya, con nuestra cerveza. Perfecto. Stout. ¿Por qué con esta cerveza? Porque esta cerveza es una cerveza negra, tostada, lo cual tiene varios toques a café, ahumado, uh-huh, y armoniza muy bien con el cerdo. Ya. Y con postres de chocolate. Ah, también. En este caso aquí tenemos nuestra cebada tostada, que es de esta cerveza. Ya. Entonces, le echamos a promedio también el kilo de cerdo, es APP 200 cc de cerveza. Que eso es una botellita, ¿no? No, un poquito menos. Ah, ya. Un poquito menos. Esta cerveza es de 330. Ah, ya, 330. Perfecto. Acabas que quede un poquito de cerveza para el cocinero. Ah, también. Exacto. O sea, esto también ayuda a que, sí, mientras cocinas, estás tomando cerveza. Oye, tenemos unos videos mientras tú haces eso, Eduardo, que podríamos, sí, ir revisando. Y no, así problema, también Sergio nos va contando de lo que se viene ahora, que está en desarrollo, ¿cierto? En la Casa, claro, Cervecera. ¿Dónde está primero la Casa Cervecera? La Casa Cervecera, recordarles a los auditores, está en Elías, esto es en Valparaíso, a los pies del ascensor Reina Victoria. Para los que no se ubican muy bien, esto es la Plaza Aníbal Pinto, donde está el Cinsano, ¿no? La Plaza de la Intendencia, subes el equivalente a una cuadra y llegas a los pies del ascensor Reina Victoria, y ahí está Casa Cervecera Altamira, Elías 126, ¿ya?, en Valparaíso. Súper cerca del centro, en el fondo. Súper, puedes, sí, llegar en colectivo, en trolley, en micro o, claro, en metro, estamos muy cerca de la estación Bellavista del y ahí, metro en Valparaíso. Y ahí, mira, estábamos viendo fotografías. Claro. Claro, para los que no nos han visitado, Casa Cervecera Altamira es, además de un restaurante donde puedes tomar la cerveza al pie del barril y probar esta rica gastronomía que nos está mostrando Eduardo, es también un museo de la cerveza. A los que les interesa la historia, por ejemplo, de conocer cómo se fabricaba la cerveza, porque tú sabes, los primeros inmigrantes llegan a Valparaíso y ahí nos traen esta tradición. Bueno, esa historia la puedes conocer en el museo. Además, fabricamos ahí mismo nuestra propia cerveza, la cerveza Altamira. Sí. Y también tenemos un club de jazz. Entonces, para la gente que le interesa la música en vivo y le gusta disfrutar de un programa de música... Esos varios días de la semana, son varios, ¿cierto?, días, claro. Tenemos martes, miércoles, jueves y sábado, siempre puntualmente a las entre 8:30 y 9:00 parten las sesiones de jazz en vivo. Uh-huh.
y la venta de bodega navideña. ¿Qué es lo que es eso? Bueno, esto es muy interesante. Hemos detectado que hay un grupo importante de gente que disfruta de la cerveza, que le gusta regalar, o en la familia hay un amante de la cerveza artesanal. Nosotros en esta Navidad vamos a ofrecer una línea completa de productos para los amantes de la cerveza, que por supuesto es cerveza en distintos formatos para regalo, ¿sí?, pero también ropa, jockeys, cristalería, todo tipo de accesorios y de merchandising cervecero. Que vamos a mostrar después en el otro bloque. Ah, perfecto. Vamos a algunas cositas de las que la gente puede comprar. La idea es una Navidad... Del 5 al 24. Del 5 al 24. Vamos, ¿ya?, a estar abiertos desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche, la venta de bodega. Sí. Vamos a tener... todos los días hasta el 24. Todos los días continuados, de lunes a sábado. Ya. Y vamos a tener súper precios. O sea, vamos a tener un descuento, hasta un 50% de descuento. Además de otras sorpresas y una variedad súper amplia de regalos entretenidos. Queremos, sí, que esta Navidad además tenga ese toque de entretenido, novedoso, ¿no? Para no estar regalando siempre lo mismo. Sí, aquí además que una oportunidad. Buena idea, a pesar de que hay cosas para mujeres también, tanto que cuesta regalarle a los hombres, ¿eh? Las, exacto, damas que nos están viendo, ahí tienen todo el popurrí de cosas maravillosas que pueden regalar a los varones en Navidad. Salen al tiro del cacho. Exacto. Van a la casa cervecera y van a, además que es un excelente regalo, van a quedar como reina. Van a quedar. Oye, Eduardo, ¿en qué estamos con la receta? Ya. Lo ideal que este cerdo, que, ¿sí?, este jamón, esté adobado por lo menos 24 horas. Ah, ya. Pero es dependiendo de la persona que lo haga en la casa. ¿Sí? Yo no me demoro mucho, yo no lo dejo tanto rato. Ya. Más bien, yo lo aluzo de inmediato. Sí. Y lo mando a cocer. Importante, ¿por qué a cocer? Porque el jamón, entre más tierno sea, es por la temperatura del agua. No tiene que hervir. Lo, ya, importante es que no tiene que hervir. Entonces, lo retiramos de acá. Y aluzado se va al agua. Aluzado se va al agua. Yo te voy a dejar haciendo eso mientras. Okay. Y nos vamos a reunir en un ratito más en el programa. Con los amigos de la casa cervecera Altamira, les recordamos que está en la calle Elías 116 en Valparaíso. Hay un teléfono para informarse de todo lo que hoy día hemos contado, el 319-3619, de los tours, de la venta, para hacer reservas, lo que ustedes gusten. Y yo les voy a contar del concurso. La canasta es nueva, se la pueden llevar escribiendo a gentetv@gmail.com. Por supuesto, en pantalla tienen premios de la Casa Cervecera Altamira, de la Boutique del Vino, de McDonald's. Hay una miel exquisita, hay un aceite de oliva, hay chocolate, regalos de gentileza Cinemark, Natural Love, hay hasta un Merquén por ahí, un libro, está súper bueno. gentetv@gmail.com. La Boutique del Vino está preparando un evento maravilloso, una gala del vino artesanales que se va a realizar en el Casino de Viña. Vamos a estar contando eso todo este tiempo porque usted ya puede comprar las entradas y asistir a ese evento maravilloso en Enjoy Viña del Mar, organizado y producido por la Boutique. Y ya está en pantalla también la Casa Cervecera Altamira, que gentilmente nos regala premios en gente. Ya hemos estado contando harto de ellos, pero reiteramos que están en Elías 126, esquina Camino, en Valparaíso. Tienen también un sitio que es www.cerveceraaltamira.cl y pueden disfrutar de las distintas variedades de cervezas, por ejemplo, Altamira Pale Ale, también Stout, Amber Ale, Honey Blonde Ale y muchas más. Y quiero contarles de la película en estreno en Cinemark esta semana, es La Luz Entre los Océanos. Usted la puede disfrutar en Mall Marina Arauco, en Espacio Urbano. Puede precomprar sus entradas yendo a las boleterías y elegir su butaca, o en www.cinemark.cl también es una de las opciones. Cinemark siempre con estrenos entretenidos. Si usted necesita ir al aeropuerto, a un carrete, donde usted guste, no solamente en la región, también afuera, Cavavil Transporte y Turismo es la mejor alternativa. Estamos viendo ya imágenes. Pueden contactarse con ellos a través de Facebook, Cavavil Servicio de Transporte de Personas y Turismo. Un gran cariño a Germán Cabezón y a Eduardo Oyarzún, o en www.cavavil.cl es otra manera de contactarles. Y la Magnolia ya está con nosotros. Siempre están con eventos entretenidos. Los días sábados usted puede ir a disfrutar de buena música y comer exquisito, o de lunes a viernes también los menús maravillosos, súper baratos y súper completos. La Magnolia. Embrasse-moi dessus bord, viens mon ange, retracer le ciel. J'irai crucifier ton corps, pourrais-je des punaises.
déchaîner et tes ailes embrasser, te mordre en même temps, enfoncer mes ongles dans ton dos brûlant, te supplier de me revenir et tout faire au tout pour te voir partir. Et viens, emmène-moi là-bas, donne-moi la main que je ne la prenne pas, écorche mes ailes, envole-moi et laisse-toi tranquille à la fois. Mille fois entrelaçons-nous et lassons-nous même en dessous. Serre-moi encore, serre-moi jusqu'à étouffer de toi. Il y a des salauds. Se viene una super inauguración de una discoteca acá en Viña del Mar. Me refiero a Espacio Fez. Les mandamos un cariño a Isis Ortiz Frex, la de la agencia Viña Deux Promociones, que está a cargo de la inauguración. Esta discoteca tiene capacidad para 1.200 personas. La disco más grande de la quinta región, dos salones VIP, un Golden VIP. La preventa para la inauguración el sábado 10 vale 10.000 pesos, el VIP 15.000, desfile de modelos, bikini fashion, animación, concurso, la mejor música. Y queda en calle Quillota 830, entre 9 y 10 Norte. Vamos a disfrutar ahora de un desfile súper especial. Para esto me acompaña Claudio Jiménez, quien es jefe de local de la tienda Balut Viña del Mar. Esta es una tienda que existe hace mucho tiempo, tiene 4 locales en Santiago, pero acá solo hace 3 meses en Viña. ¿Cómo estás, Claudio? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Y aquí estamos para mostrarle todo lo de Balut en Viña del Mar. ¿Solamente ropa para varones? Solo para varones, porque hacía falta en Viña. Eso sí. Y vamos a partir ya con el desfile. Vamos a invitar a pasar a Ro Villar, el primer modelo. Sí. Y Claudio nos va a ir describiendo. Adelante, Ro. Vamos, Ro. Él nos muestra una chaqueta de Perry Queens. Es una chaqueta ideal para invitados, para cóctel, para una ocasión especial. La luce con una camisa de nuestra marca Balut. Una camisa Mao, que está muy de moda ahora, ¿sí? Son los años 90, pero ahora está nuevamente de moda. Nos luce también unos jeans mosaico, que son ajustados, no apitillados, porque no es la ocasión de ir a una fiesta con muy apitillado, hay que ir ajustado. Ajustado solamente, ya. Claro, la chaqueta es slim fit. Tenemos dos tonos de chaqueta, que después les vamos a mostrar la otra. ¿Slim fit significa? Significa que está ajustadita en los costados. Ya. Es para mostrar mucho mejor el cuerpo del hombre por la espalda, ¿cierto? Entonces queda mucho más estilizado y llegan hasta... En camisas también tenemos talla hasta 5XL, por ejemplo. Y esa chaqueta, full éxito en Viña del Mar, en nuestra tienda. Colores súper distintos, además. Y muy mezclable con muchos colores. Claro. Negro, que sí. Sí, con corbata, sin corbata, suelto. Qué bonito. Le damos las gracias a Ro Villar. Vamos a invitar ahora a Marcos Laratra. Laratra. Estos nombres que se ponen estos niños, ¿verdad? Marco, él nos luce un traje smoking de novio. ¿Ya? Que, oye, la corbata es sensacional. Preciosa, esa se llama corbata española. ¿Se puede hacer un detalle de la corbata? Sí, a ver, si por favor. La corbata española siempre quédate para el novio. Quieto, Marco, para que te muestren en detalle más su corbata. Porque es como un nudo, loco así, ¿no? Pero está hecho así, no es un nudo específicamente. Eso es muy ideal ocuparlo con el gillette del mismo color. Ya en este caso le pusimos un tono negro, pero se puede usar con colores diferentes, corbatas españolas que tenemos acá también para mostrar. Y también con el pañuelo, ¿ya? Eso sería un conjunto ideal. Esta es lo que hicimos hacer más sobrio, porque el chileno es más, medio clásico para vestirse, pero los novios se están atreviendo con colores. El pantalón es maravilloso también. Muy lindo. Esta es la marca Perry Queens y el gillette es de la marca Balut de nuestra tienda, confección nacional. ¿Y tiene un corte? ¿Cómo se llama el corte de ese pantalón? Ese es un corte ajustado. Es muy importante que los hombres, cuando vayan a fiestas, aprendan a planchar el pantalón para que se vea esa línea. Se llama que está quebrado el pantalón. Eso da. Entonces es un toque, estiliza de mucho más. Sí, estiliza mucho más el pantalón. Y la camisa es una camisa cuello paloma, Montelli, con botones escondidos en este caso. Pero también tenemos en la tienda otro modelo de Balut que tiene los botones negros, que es para llenar esta parte del pecho, si es que el novio o el invitado no ocupa un gillette. Dejando la corbata o la humita. Le damos las gracias a Marco. Sí. Y viene ahora Alberto Salazar. Alberto Salazar es uno de nuestros vendedores estrellas de la tienda. Es cierto, él lo van a encontrar ahí en Villa. Sí. ¿Y a ti? Nos luce otra chaqueta de Perry Queens, también ajustada, también muy, muy exitosa. Estamos casi agotados con esta chaqueta, que ha sido muy buenas para las grabaciones, pero ideal también para matrimonios de verano, en el día, en el campo. Y él lo combina con rosa. Con una corbata Lilywood de color rosa, también slim fit, y una corbata slim fit también. Todo delgadito, todo para que estilice a la gente. Y el pantalón también es de Balut, que es corte también nacional.
Perfecto. ¿Qué gusto da que ustedes los varones se arreglen y anden así en el día a día, vayan a una reunión, ¿cierto? Sí. ¿Por qué no? Porque pasa mucha gente solo en el para día. Fiesta. Sí, no, pasa mucha gente en el día y tenemos todas las camisas que tenemos acá en la mesa. Pues vamos a... Ideales. Quédate ahí, Alberto. Invitamos a que se junte también Ro y Marco. Se unan a él y que se queden ahí un ratito los dos, o sea, los tres, para que nosotros mientras describamos lo que tenemos acá en la mesa con Claudio. A ver, ¿qué es lo cambiaron que las chaquetas y los chiquillos? ¿En serio? Tenemos una chaqueta azul rey. Azul, precioso. Como la tuya, pero otro tono. Claro, esta también es azul rey, pero en chantún, es otra tela con corte frac. Entonces tenemos ahí a Ro con pañuelos, fíjate el detalle de los pañuelos. Es un italiano completo con esa chaqueta. Sí, también es slim fit, azul rey en corte italiano se llama justamente el corte de esa chaqueta. Y acá el novio se nos cambió con una chaqueta cuello doble solapa. Mira. También muy elegante, una tela opaca perfecta para cualquier ocasión. Tenemos unas fotos también que vamos a ver de usted que me llamó mucho la atención. Ah, perdón, primero la mesita. Vamos a las camisas. Mira, acá tenemos la camisa Montelli que nos está mostrando ahí el director. Luego tenemos camisas Slim Fit. ¿Ya? Estas son parte de la variedad gigante que tenemos en la tienda. Colores impresionantemente novedosos. Novedosos, hay diferentes corbatas con detalles, otras sin detalles de cuello italiano, combinables con corbata y sin corbata. Adelante también las corbatas. Colleras nos está mostrando ahí. Colleras, sí. Para diferentes ocasiones se ocupan las camisas cuello paloma con colleras o también las de cuello italiano como las que estamos usando algunos de nosotros. Y tú también estás vestido con balut. Y ahí están las fotos. Cuéntame qué ves. Camisas Lilywood Slim Fit son una nueva importación que nos llegó. De ahí tenemos más de 6 tipos de camisas. Luego tenemos ahí las camisas Glimmer y una de las muestras de los novios. Humita con suspensores, con una camisa Lilywood también, muy usada por los jóvenes. Estiliza mucho. Gillette también de la tienda, la confección. Las corbatas de raso que están todas allá, tenemos más de 20 colores. Y en diseños de Perry Queen tenemos también cerca de 5 diseños. Ese es un chantún de burdeo, también con humita, una Lilywood negra. Que esa línea blanca la hace bastante especial. Y ese es un corte frac, el raso que siempre vemos al lado para usarlo con humita, corbata española o corbata slim fit. También ahí tenemos otro modelo, lo que nos lució también Ro acá también. Uy, no hemos dicho dónde están. Está en la Galería Escorial, local 5, frente a la Plaza Viña. Súper centro. Súper centro. Centro Viña del Mar. Lo más central del mundo ahí en la calle Valparaíso, que mucha gente no sabe que se llama Galería Escorial. No, yo sí. Y tiene unos tremendos carteles afuera, así que para que la gente los cerca vea. Cerca de la Galería Cinearte y todo. Sí. Le damos las gracias a Claudio Jiménez, jefe de local de Balut Viña del Mar, ropa masculina, 100%. Muchas gracias por acompañarnos. Sí. A los modelos también, estupendo. Y ustedes, chiquillos que están acá también todos en dirección. Oye, ya, pues. Si los chiquillos van, tienen porcentaje. Sí, ¿cuántos los chiquillos sí van? Sí, vaya, porque hay que estar así. Y que todos se unan, los televidentes de tu programa, que se unan a la tienda Balut Viña. Facebook, estamos en Facebook para que se vean todos. ¿Cierto que sí? ¿Que hay más novia o no hay más novia? Ahora que se visten así. Sí. Van a caer los novios. Muchas gracias a todos una vez más. Y yo les voy a contar de ADT. Ellos continúan con esta gran promoción que usted puede tener. ADT, les recuerdo que tiene para contactarse www.adt.cl o el 600-600-0238 en el plan ADT Video, una gran oferta de ADT. Te presentamos ADT Go, la nueva aplicación para tus dispositivos móviles con la cual podrás interactuar en tiempo real con tu hogar. Podrás armar y desarmar tu alarma a distancia, solicitar videos e imágenes on demand y saber el motivo de activación de tu alarma. ADT Go cuenta con armado y desarmado remoto, solicitud de videos e imágenes on demand, visualización de videos e imágenes ante una activación. Mira lo que pasa en tu casa o negocio cuando no estás. Contrata ADT Video y descarga gratis nuestra aplicación ADT Go desde App Store o Google Play. Interactúa con tu hogar desde cualquier lugar. Llama al 600-600-0238 o visita www.adt.cl. Vive tranquilo. Contrata ADT. Ruth Burger siempre tiene algo exquisito para usted. Estas hamburguesas grandes han lanzado nuevos productos recientemente, todo un éxito en sus dos direcciones, tanto en Viña del Mar, 4 Poniente 506, esquina 6 Norte, Avenida Borgoño, 14575 Reñaca. Un gran cariño a Mauricio Orfal y a todo su equipo de Ruth Burger.
con nuestra siguiente invitada vamos a disfrutar agua manantial muy exquisita. www.manantial.com para que usted la compre de todas las formas, haga todos los trámites por internet. Rica, siempre bienvenida al agua manantial. Y también Marion Liz, nuestra siguiente invitada, tiene su agüita manantial. Ella es de Lady Van, esta empresa que importa productos desde Francia, existe hace 3 años. Están con una tienda recién abierta en Santiago, en Las Condes, Avenida Vitacura 2935. Solamente un mes abierto, ¿cierto, María? Exacto, hace un mes, hace muy poco tiempo. Hace 3 años que partió la empresa, pero antes nosotros despachamos a domicilio. Sí. Ahora es un local. Y bueno, productos, como decíamos, traídos directamente desde Francia, exquisiteces que la gente, dándole datos ahora para fin de año, para que puedan regalar, ¿cierto? Y las vamos a ir realizando en algunas fotografías. Destacar, Marion, que ustedes partieron con algún producto en especial trayendo. Sí, partimos con quesos, porque era lo más fácil, podríamos decir, de importar. Sí. Y la idea siempre era importar vinos. Y ahora lo que logramos hacer es una tienda. Y espumante, como vemos ahí, ¿no? Exacto, es un champán traído directamente de la... Ah, ese sí se llama champán. Ese sí se llama champán, bueno. Traído directamente de la región de Champagne. Ya. Y bueno, toda la parte de atrás que pueden ver allá son la parte de los vinos que vendemos. Eso era la noche de la inauguración que hicimos el 14, donde justamente el concepto aquí es una tienda y un vino bar. Así que aquí pueden ver, por ejemplo, una tabla de quesos que nosotros proponemos, todos de Francia, y pueden tomar los vinos a la copa en el mismo lugar. Además de comprar, se puede degustar. Exacto. En la tienda. Es una tienda y vino bar. Ah. Sí. Eso es el concepto un poco nuevo. Eso es un ejemplo del menú, por ejemplo, que tenemos, que vamos cambiando cada semana, porque cada semana tenemos vinos a la copa que van cambiando. ¿Con mesitas hay para sentarse? Hay mesas, exactamente. ¿Ya? Estamos para 25 personas más o menos. Ah, bastante, sí. Exacto. Mira, ¿y ahí? Eso es una variedad de vino que teníamos unas semanas a la copa. En general siempre tenemos 7 franceses, 3 chilenos. Trabajamos igual con productos chilenos, pero solamente pequeñas producciones. Ya, pequeños productos artesanales. Exacto, eso es una idea de los tapas que hacemos, lo mismo, que van cambiando cada semana. ¿Y sabe de qué son, por ejemplo? Ese es una tabla justo en que venía con brie y con berenjena. Ya. Tenemos un chef que trabaja ahí y que prepara todo. ¿Es francés el chef? Es alemán. Es alemán. Sí, todo el equipo francés menos el chef, que es alemán. Así que es bien europeo. Pero siempre... Sí, ahí, bueno, un ejemplo de los vinos chilenos que tenemos. Por ejemplo, aquí trabajamos con Hoops, de Guy Hooper. Entonces, siempre es promover pequeños productores chilenos. Perfecto. Esa es la idea. Ahí está la tienda. Es linda la tienda. Exacto, tienda de afuera. En Las Condes, Avenida Vitacura 2935, está... Pronúncialo tú, que te sale más lindo. ¿Cómo se llama? Le Divan. Le Divan. Ahí en el evento de inauguración. Exacto, sí. Hicimos una gran inauguración, todo muy bueno. ¿Y qué significa Le Divan? Significa los 10 vinos en francés, pero un juego de palabras, que igualmente significa los divinos. Ah, exacto. Mira. Sí. Y bueno, para comprar, en pantalla aparecen algunos datos, la gente todavía de aquí de la región lo puede hacer a través de este sitio, que es ledivan.cl. Exactamente. ¿Cierto? Y ahí ellos encargan lo que quieren y ustedes se los despachan, ¿no? Exacto. Mire, para ser muy franca, de aquí a un mes ya se va a hacer realmente una tienda online. Ah, ya. Que estamos todavía en proceso sobre eso, como estamos recién partiendo. Sí. Pero todo se puede hacer por teléfono también. Igualmente. Vamos a dar tu celular, ¿cierto? ¿Sí? Para que también lo anoten quienes estén interesados. 98-2295-096. 98-2295-096 es el teléfono de Marion Liz, de esta empresa Lady Van. Recordar entonces que si están en Santiago, visitan la tienda. ¿Qué horario tiene? Estamos desde las 10 de la mañana con café, después el almuerzo y cerramos a las 11 de la noche. ¿Ya? Del lunes al viernes, y el sábado abrimos a la 1 hasta la, lo mismo, hasta las 11 de la noche. Ya. O sea, hay una gente puede no solo degustaciones, puede comer derechamente. Exacto, puedes almorzar, puedes comer, puedes tomar vino, café, lo mismo. O sea, tenemos un poquito de todo. Y uno puede ir a comprar, irse a la casa con todos los productos, con quesos franceses, con los vinos. Claro. Eso es el Por ejemplo, ¿qué tipo de queso, además de lo que ya nos nombraste, qué otros hay? Tenemos 25 variedades. De lo más conocido tenemos el Roquefort, tenemos el Camembert, tenemos queso de cabra,
Siempre voy cambiando, pero tenemos queso de pata dura, alguno más cremoso. Hay una gran variedad de queso. Y sé que van a estar en la Feria de Vinos de Lujo, que va a ser en Hyatt el 15, ¿no? De Exactamente, diciembre. El 15 de diciembre. Sí, vamos a estar arriba en la parte de los pequeños productores. Sí. Aquí vamos a estar con los vinos solamente. Yeah. Van a promocionar un poco y mostrar algunas etiquetas de los vinos franceses que tenemos. Un cariño a las amigas de Vogue Comunicaciones, que también nos mandaron información sobre este evento de los vinos de lujo que es tan tradicional, Jan Hyatt, que va a ser el 15 de diciembre en Santiago, y en este caso van a estar también los amigos de Le Vivant. Le agradecemos a Marion que estuviera con nosotros. Muchas gracias. Un regalo maravilloso, regalar un queso exquisito francés con un vino, con un champán, ahora sí. Ahora porque sí. No vayan a la tienda, sino se meten al sitio y contactan para que ella les haga llegar, porque ellos venden acá en la región y también en Santiago. Muchas gracias otra vez, Marion. Gracias. Yo te voy a contar sobre Aloe Vera Housey. Estos productos son exquisitos porque es súper saludable, tiene trocitos de aloe vera en su interior. Este es el sabor original, hay mango y coco, maracuyá, muchísimo. Hay para los niños, hay un té verde rico. Todo en Aloe Vera Housey. Guess I left my world in somebody's hands. I don't like to hurt much, but everyone gets weak. Y el Instituto Chileno Norteamericano de Cultura está ya con su Summer School, Escuela de Verano, para que usted se inscriba. Tienen inicio el 5 de enero y el 2 de febrero. Puede inscribirse en todos los distintos talleres y cursos de adolescentes y adultos y niños, Children, Teens and Adults. Llame al 245-0400, va a tener un 10% de descuento en el arancel si nombra gente. 245-0400 en Norteamericano de Viña, Valparaíso y Quilpué. Quiero hablarles también de Lourdes Maison. Ellos están con distintos descuentos, a pesar de que están, cierto, ya en la venta de Navidad. Ya están promoviendo muchas cosas que usted puede aprovechar. Por ejemplo, quiero mostrar estos manteles, un regalo lindísimo. Mire que hay diseños súper especiales. Este es uno, por ejemplo, mire, justo francés, como nuestra reciente invitada. De París, este mantel lindo. Están con 30% en los kilts Lourdes y Chiteco, 20% en toallas de playa, 20% en loza, 20% en toallas Lourdes con cobre y 30% en carteras Lourdes. Hasta el 15 de diciembre estas ofertas. Vaya a comprar todos sus regalos en Lourdes Maison.